nos ha dado pies, estamos con salud. Y si hemos venido en esta mañana a adorar el nombre de Dios, pues que sea con todo tu cuerpo, con todo tu ser, porque Él es el único que se merece toda alabanza y toda adoración. ¡Amén! Vamos a decirle que Él es el poderoso de Israel. Te alabamos, Señor. Bendecimos su nombre en esta mañana. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Alábale! Soy poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantarán, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y a su nombre, ¿cuántos alaban su nombre en esta mañana? ¿Cuántos están listos para recibir de su fuego en esta mañana? Hay una llama que arde en mí con gran poder, está aquí. Puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí con gran poder, está aquí. Me está quemando su fuego santo. Puedo sentirlo, está aquí. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego del Señor. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, alábale. Me está quemando. Puedo sentirlo, está aquí. Hay una llama que arde en mí con gran poder, está aquí. Me está quemando su fuego santo, díselo. Podemos sentir tu presencia, Señor. Fuego. Que se escucha tu voz, iglesia. Que se escucha tu alabanza en el Señor en esta mañana. Fuego purificador. Fuego. Fuego del Señor. Fuego. Fuego, fuego purificador. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego purificador. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego purificador. Fuego, fuego, díselo. Fuego, fuego, fuego purificador.
fuego, 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 fuego purificador. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están gozando? Me gozaré, gozaré, gozaré. Me gozaré en Jehová. ¿Por qué? Vamos, que se escuche tu alabanza en esta mañana. Nos ha hecho libre. Gozaré, gozaré, gozaré. Gozaré en Jehová. ¿Por qué? Se ha llevado toda mi tristeza, todo mi dolor, y nos ha hecho libre para la alabanza de su nombre. Díselo. Exaltamos, bendecimos tu nombre, Dios, digno de toda alabanza, de toda adoración. Gózate. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, me gozaré. Ante su presencia solamente me rendiré, y solamente a Él le daré toda la gloria. Gozaré, 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 gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Díselo. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Gózate, alábale al Rey que reina por los siglos de los siglos. Solamente a Él adoraremos, solamente a Él exaltaremos. Adoramos y bendecimos tu nombre, Padre. Así como David danzaba, díselo. Yo quiero que la iglesia cante, a ver. Súbelo, sube tu adoración, vamos. Vamos a alabarle. El Señor está buscando, dice su palabra, adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. Díselo. Gózate, iglesia. Hoy es una mañana de victoria, porque no ha sido fácil, pero hay una iglesia que está en pie, guerreando contra las tinieblas. Gózate. Me ha hecho libre. Yo vine a hablarle a una iglesia empoderada de su presencia. Una iglesia que le alaba en espíritu y en verdad. Así como David fluía en su presencia, me gozaré, díselo, me alegraré en su presencia. Y solo a Él. Ante su trono yo me gozaré. Solamente a ti te damos toda gloria, Señor, y toda alabanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están gozando en esta mañana? ¿Cuántos están gozando en esta mañana? Pues yo te invito en esta mañana
La palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Le hemos exaltado, nos hemos gozado. Ahora viene la parte donde vamos a darle nuestra mejor adoración a Dios. Amén. Adoración que tiene que salir desde lo más profundo de tu corazón. Hay muchas cosas por las que nosotros tenemos que agradecer, por muchas cosas, por lo bueno y por lo malo que Dios ha hecho en nuestra vida en este año. Y esperando siempre y teniendo la convicción de que el año que viene va a ser mucho mejor de que el año que se está yendo. Antes de entrar al proceso de adoración, yo quisiera compartir algo de mi testimonio con ustedes. Pero no se sienten, quiero que se pongan, estén de pie. Para Israel Chalén no ha sido nada fácil estar en pie. Cuando tú portas un propósito del cielo, va a haber mucha gente a tu alrededor va a venir a querer a desanimarte. Va a querer a venir a decirte, ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa porque tú no puedes con eso. Pero lo único que yo te puedo decir en esta mañana es que cada una de las personas que están aquí, en este lugar, en este momento, te traigo una sorpresa, déjame decirte de parte de Dios, que tú portas un propósito. Que aunque el enemigo quiera truncarlo, que aunque tu esposo quiera desanimarte, que aunque tus hijos quieran desanimarte, aunque tu esposo no te quiera acompañar, la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. A ti solamente te resta orar, porque del resto se encarga Dios. Para Israel Chalén ya no había solución. ¿Quién es Israel Chalén? Se preguntarán. Pues Israel Chalén nació en un hogar cristiano, desde muy pequeño en un hogar cristiano. Pero el que tú nazcas en un hogar cristiano no te va a garantizar que todo vaya a ser color de rosa. Israel Chalén pasó procesos desde que era un niño de menosprecio, de burla, bullying por el físico. Yo era bien gordito. De pronto este no sea tu proceso. De pronto sea diferente, pero no cambia el propósito que hay dentro de ti. Sí, que tus padres te dejaron, sí, te tienen que dejar porque es parte del propósito. Que tu esposo te dejó, sí. Prefiero estar sin mujer, sin esposo, sin padre, sin hermano, sin nada, a que me falte su presencia en mi vida. Un día yo decidí creer a lo que el humano estaba determinando sobre mi vida. El humano que determinaba sobre mi vida, que yo no nací para esto, que yo no nací para lo que estoy haciendo para Dios, yo nací para otra cosa menos para eso. Yo en esta mañana te vengo a decir, no permitas que un humano determine tu propósito aquí en la tierra, porque tú ya vienes desde el momento que naces y vienes a esta tierra, vienes portando un propósito de parte del cielo y de parte de Dios. Israel Chalén era muy menospreciado. Me decían, no sirves, no vales. Llegó un momento donde el Señor me estaba llamando, me estaba diciendo, ya es hora, Israel, te he dado canciones, te he dado letras para que escribas y compartas. Yo quiero que tú salgas y expreses mi amor, mi perdón, mi compasión a través de las canciones y de ti. Que te he dado. Pero Israel Chalén cometió un error que en esta mañana no te permito que tú puedas de pronto hacerlo, porque yo lo hice y no me sirvió de nada. No dejes que el humano determine tu propósito aquí en la tierra. Si Dios dijo que iba a hacerlo contigo, lo va a hacer en su tiempo. Menospreciado. A la edad de 17 años el Señor me hace el llamado, me dice, sabes que ya es hora que salgas. Y yo no quería nada de eso. Pero cuando tú desprecias lo que Dios te está entregando en tus manos, es ahí el problema. Porque no estás despreciando lo que te está regalando
De pronto tu mamá, tu papá o alguien está despreciando el regalo más grande y el privilegio más grande que de pronto un humano aquí en la tierra puede tener, que es servir al único y verdadero Dios. Llegó un momento donde matan a uno de mis hermanos. Yo entro en un estado de depresión, donde las tinieblas atacaron mi mente diciéndome: ¿dónde estaba tu Dios al que tú sirves? ¿Dónde estaba tu Dios cuando estaban matando a tu hermano? Según tu Dios dijo que tú y tu hermano les iban a servir juntos en el ministerio, agarrados de la mano los dos. ¿Dónde está esa promesa que no se cumple? El enemigo susurró eso en mi oído. Al verme yo en una cama que no me podía levantar, porque entré en este cuadro de depresión, la cual me llevó a un estado de diabetes emocional, donde no podía pararme de una cama, donde tenían que pasarme todo. El enemigo me mostró tres opciones. No permitas que te las muestre a ti. Unos días antes había ido al hospital, me dieron un tratamiento de 8 meses para la diabetes. En mi cuarto había una Gillette nuevecita. Había un cuchillo. Primero agarré la Gillette no me cortó. Agarré el cuchillo y no me cortó. Agarré el tratamiento, me lo tomé y no pasaba nada. Yo decía: Señor, tú me amas tanto que no me sucede nada. Pasó una hora, sin darme cuenta me quedé dormido. Cuando me despierto en la habitación de un hospital. Yo siempre digo que el enemigo termina siendo el mandadero de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando él viene ante la presencia de Dios y pide tu vida para ser zarandeada, es con el único propósito de sacar lo que a Dios no le agrada de ti, para sacar lo que él quiere sacar de ti. Dios no te va a entregar algo si tú no has sido procesado. Al fin y en cuenta, lo que hice de tomarme el tratamiento me ayudó ¿para qué? Para que hasta el día de hoy ninguna glucosa se suba más. Hasta el día de hoy no tengo lo que es diabetes, no tengo nada. Pero Dios lo permitió para que en esta mañana yo me pare aquí ante ustedes y ser de bendición. Vuelvo y te repito, si no te quieren acompañar a la iglesia, ven tú solo. La salvación es individual. Yo no sé para quién es esta palabra, pero recíbela de parte de Dios. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Y yo te invito a que tú cierres tus ojos, te pongas de pie en reverencia, y que antes de entonar lo que vamos a cantar, de tu boca salga tu mejor adoración. Vamos, yo quiero que tú comiences a adorar a Dios. Muchas veces echamos la culpa que está cantando porque no pasa nada. No, el que activa la adoración y el que mueve el corazón de Dios no soy yo, eres tú mismo con tu adoración. Tú dices: yo no siento nada. Es porque tú no le abres tu corazón a Dios. Y en esta mañana yo he venido a hablar con gente entendida, que ha entendido que sin Dios no son nada, que sin Dios no podríamos ni siquiera estar aquí en esta mañana en pie. Yo quiero que tú cierres tus ojos y abras tu corazón a Dios y comiences a adorar. Vamos, que de tu boca comience a salir adoración para Dios. Abre tu boca y dile: Señor, ¿sabes qué? Tú eres lindo, tú eres bello, tú eres precioso, no hay nadie como tú. Tú eres lo más grande y maravilloso que en mi vida me pudo haber pasado. Lo más grande y maravilloso es haberte conocido y servirte, Padre. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Aquí hay un pueblo rendido ante tu presencia, Señor, que reconoce que tú eres digno, que tú eres incomparable. Te adoramos. Cuando yo no tengo fuerzas, cuando parece que ya todo terminó para mí, esta alabanza me ayuda mucho. En esta mañana y hoy queremos levantar nuestras manos al cielo y adorarte, Jesús, adorarte, Dios. Y creeremos en ti, Señor. Creeremos en ti. Oh, oh, oh.
quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Díselo. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe, adórale a tu Dios, su presencia está en ese lugar. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí. Yo creo, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Díselo. En mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso. Adora la iglesia y recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios. Ahí donde tú estás, yo quiero que comiences a adorar a Dios. Él está esperando que de tu boca salga una palabra de adoración hacia Él. Todos tenemos por qué agradecer y adorar su nombre. Te adoramos. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Toda la gloria.
hoy recibe. No te canses de adorar. Algo sorprendente está pasando en la iglesia, en lo espiritual. Dios está transformando vidas. Dios está limpiando corazones. Adórale, adórale. Aquí hay mucha gente que tiene que pedir perdón, dice el Señor. Aquí hay mucha gente que tiene que sacar rencor y amarguras de su corazón. Te dice en esta mañana, vuelve. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Solamente a ti adoramos, solamente a ti te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Seguimos adorando a Dios, amén. No te canses de adorar su nombre. ¿Cuántos adoran su nombre en esta mañana? ¿Cuántos han reconocido que son sus cuerdas de amor? Son sus cuerdas de amor que nos sustentan, que nos sostienen. Que aunque el tiempo pase, siempre sabemos que es su amor que nos tiene de pie. No pierdas la comunión con el Señor, sigue adorando. Sigue adorando. Nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú
tienes el control, nunca pierdes el control. Te adoramos, Dios. Escucho el eco de tu voz y resonando en mi interior tus palabras me sostendrán. ¿Y me da qué? Y me da, díselo, y es su amor que me sostiene, el que me levanta, díselo, el que me da paz, me da seguridad, y es su amor que me sostiene, y el que me levanta. El control de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vamos a adorarle una vez más. Aunque pase el tiempo, sé, nunca pierdes el control. Que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierde el control. Gracias, Señor. Jesús, ¿cuántos pueden levantar una ofrenda de aplauso, Señor, en esta mañana y agradecerle por su amor y por su inmensa misericordia? Sobre vuestros caminos. Padre amado, mi Dios, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En tus manos estamos, Señor. Hoy estamos celebrando la última reunión de adoración, de exaltación a ti, Señor, en nuestra iglesia Fuego de Dios de este último año, Señor. Porque nosotros sabemos que si tú vienes o nos llamas a tu presencia, estaremos arriba en el cielo alabando y glorificando por toda la eternidad, Señor. Pero mientras nos permitas estar aquí en la tierra, mi Dios amado, te alabaremos, te adoraremos con todo nuestro corazón. Y hoy está terminando para nosotros esta última celebración de este año 2019. Y queremos, mi Dios amado, hasta el último darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que es solo para ti. Gracias te damos, mi Dios amado, por tu palabra. Háblanos una vez más, mi Rey, mi Señor y mi Salvador, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tomen asiento y le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. No es el hombre el que dice, sino Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Cada uno de nosotros tenemos que meditar bien sobre lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y aún sobre lo que vamos
hacer, mi amado hermano. Entonces el mensaje del día de hoy se llama ¿cómo ha sido nuestro año que está terminando el año 2019? Dígale que está a su lado, ¿cómo ha sido este año para ti? Dígale que está a su lado. Y también ¿cómo ha sido para ti? Dígale. Claro que para algunos hermanos han ido de viaje, otros se han quedado aquí. Otros hermanos, gracias a Dios, se han casado. Otros, Dios ha contestado tantas peticiones, pero lo más importante es que el Señor nos ha bendecido. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dios nos ha dado la victoria. Alabado sea el Señor. Toda la gloria y la honra es de Él. Dios ha guardado nuestros caminos. Dios ha guardado nuestros pasos. Donde usted y yo estamos es porque Dios nos ha protegido. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Santo Jehová. En este año 2019 tiene usted que aprender que tiene 12 meses. 12 meses que lo hemos vivido, hermano, creyendo que el Señor ha estado en todo tiempo con nosotros. Tiene 52 semanas, 365 días. Le hago una pregunta. ¿Usted sabe cuántas horas tiene? Bueno, yo vengo a decirle, tiene 8,760 horas, hermano. Este año que está terminando ha tenido 525,600 minutos. ¿Y sabe cuántos segundos? 31,556,926 segundos. Tenemos que aprender, mi amado hermano, que cada hora, cada día, cada semana, cada año, cada minuto y cada segundo, nuestra alma y nuestro espíritu ha sido para alabar y glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por haberle conocido, gracias por estar firme en su palabra, y queremos agradecer. Estamos terminando este año 2019 y toda la gloria es para el Señor. Amén. Es muy común para la gente que no conoce a Cristo, hermano, que es supersticiosa. Es muy común para la gente que no tiene a Cristo en su corazón, mi amado hermano, que ellos comienzan, hermano, a tener supersticiones. La gente que no tiene a Cristo, hermano, no estoy hablando de ustedes, no estoy hablando del pueblo de Dios, estoy hablando de la gente que no tiene a Cristo, hermano. ¿Qué es lo que hace la gente? Se va rápidamente a comprar esas ropas interiores amarillas, rojas, blancas, yo no sé qué cosa, que pone un dólar, pone plata en su billetera, moneda, creyendo que el año que viene le va a multiplicar más. Son supersticiones de hombre. Nosotros no hemos creído en lo que dice el hombre, nosotros creemos en lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente anda comprando uvas y tiene 12 uvas para los 12 meses del año. Nosotros no tenemos 12 uvas, nosotros lo tenemos a Cristo Jesús todos los meses y todos los días, las horas, los minutos, los segundos del año. Amén. Mucha gente dice, y tengo llena la cena, la refrigeradora, para que nunca me falte. Hermano, nos podrá faltar la comida, pero Cristo no nos puede faltar, es que es lo más importante. Él es la comida para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Mucha gente anda con una maleta y da la vuelta a la manzana. Hermano, nosotros tenemos nuestra maleta directa para irnos a la presencia de Dios. Aleluya. Allá usted no va a necesitar de nada, porque va a andar en las calles de oro, el mar de cristal. Aleluya. Allá usted no necesita de nada, hermano. Amén. Necesitamos un corazón dispuesto para alabar, glorificar las 24 horas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros debe ser para nosotros los creyentes? ¿Cuántos somos creyentes aquí? ¿Cómo nosotros debemos terminar y empezar este nuevo año? Como dice la palabra de Dios, meditad bien sobre vuestros caminos. Significa que debemos evaluar qué es lo que pasó en este año, cómo nos fue este año. Para muchos el año les fue muy bien, para otros no nos fue tan bien, pero recuerde lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, que a todos los que aman a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Todas las cosas en este año 2019 nos ha ayudado para bien, ¿cuántos lo creen? Porque Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Qué hemos logrado?
Quizás muchos no han logrado tanto, quizás otros han logrado, pero una cosa sí es que el Señor en todo momento ha estado con nosotros. Hemos visto la gloria de Dios, aleluya. Yo quiero decirle que en este año 2019, hermano, hemos podido cristalizar la compra, que este lugar es del Señor. ¿Cuántos lo creen? Y hemos expuesto toda nuestra confianza en el Señor, y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Cuando creíamos que no se podía hacer nada, Dios, hermano, estuvo allí y Dios nos ayudó en todo. Amén. Aleluya. ¿Qué faltó, hermano, lograr? ¿Qué metas y objetivos no se alcanzaron y qué se alcanzaron? Quizás muchos dicen, hermano, es que usted está en derrota. Hermano, nunca uno está en derrota. El que está en Cristo está en victoria. ¿Cuántos lo creen? Es verdad que vamos a pasar momentos difíciles, pero de todas esas nos librará Jehová. ¡Aleluya! Tenemos nosotros que examinarnos. Mucha gente dirá, sí, pero estás sin trabajo, pero estás pasando dificultades económicas. Esto es momentáneo, pero hermano, el Cristo que tenemos es poderoso y es eterno. Aleluya. Esto que usted está viendo, esta circunstancia que está pasando, quizás puede ser una realidad, pero la verdad está en la palabra de Dios. Aleluya. No he visto justo ni su descendencia. Aleluya. Que bendiga el Padre. Dele un aplauso Señor. La gente dirá, ¿por qué no te ha ido tan bien? Mire, esa gente que no tiene a Cristo le va bien. No se preocupe de eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios a todos nos da una medida. Aleluya. Usted tiene que saber estar, como dijo el apóstol Pablo, con Cristo. Sé vivir en abundancia y también sé vivir en escasez. Y sabe que dele gloria al Señor, porque mucha gente que no ha tenido nada, de repente tiene todo y se olvida de Dios. Pero usted y yo sabemos de dónde Dios nos sacó, y estamos todos siempre dándole toda la gloria y la honra a Dios. Aleluya. ¿En qué cosas fallamos y en qué nos equivocamos? Dele gracias a Dios, porque falló muchas veces, hermano. Y mucha gente dirá, ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque eso significa que usted y yo no somos perfectos, hermano. Hay mucha gente que se cree perfecta. Es que cuando yo canto, hermano, allí está la presencia de Dios. Hermano, déjeme decir una cosa. La presencia de Dios no está cuando usted canta. La presencia de Dios está cuando usted está presente y tiene a Cristo en su corazón. Y cuando usted dice, el Señor está aquí en este lugar. ¿Cuántos creen que tienen la presencia de Dios en su vida y en sus corazones? Dice que donde 12 más están reunidos, allí está el Señor. Aleluya. Gloria le damos a Dios. Santo, 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 santo. Aleluya. Estas preguntas nos ayudan a realizar cómo nosotros evaluamos y cómo terminamos este año, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay un nuevo año que nos espera. ¿Sabe? Y siempre todo es para alabar y glorificar al Señor. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que tener un termómetro. ¿Qué significa? Para saber bien, hermano, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que no debemos volver a cometer. Aleluya. Pero yo una cosa sí le digo, hermano. Muchos fallamos, muchos nos equivocamos, pero eso nos sirve para que no volvamos a equivocarnos otra vez, hermano. Dios siempre nos da oportunidad, hermano. Dios siempre, hermano, tiene su mano extendida sobre nosotros. Muchas veces nos vamos a caer, pero Dios nos va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Muchas veces nos vamos a enfriar, pero Dios nos va a meter en el horno de fuego y nos va a calentar en el nombre de Jesús. Muchas veces, mi amado hermano, nos vamos ahí hasta morir, pero Dios nos va a resucitar. Alabado sea el Señor. Alábele, glorifique al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Santo es el Señor, hermano. Es importante este versículo que hemos leído, hermano. Meditar bien sobre nuestros caminos, hermano. Porque nosotros debemos reflexionar, hermano. ¿Cómo vivimos este año que está terminando? ¿Cuáles han sido nuestras prioridades, hermano? Mucho cuidado, por favor. ¿Cuáles han sido nuestras prioridades, hermano? No quiero que nadie se me resienta, y la gente que nos está viendo también en el internet. Tenemos que razonar, tenemos que meditar, tenemos que examinar
cuáles han sido nuestras prioridades, hermano. Para muchos la prioridad, hermano, es la familia. No es malo, es muy bueno, hermano. Para muchos la prioridad es la esposa. Es muy bueno, hermano. Para muchos la prioridad es el esposo, la atención. Es bueno eso. Para muchos las prioridades, hermano, se desviven por los hijos. Es bueno. Muchos se desviven por los padres. La prioridad es para muchos los padres. Es bueno. Muchos las prioridades es el negocio, el trabajo, y trabajan más allá para poder tener, es bueno. Pero la prioridad de prioridades es el Señor, aleluya. Dele un aplauso, esa es nuestra primera prioridad, amén. ¿Cómo ha sido nuestra relación con el Señor, mis amados hermanos? En la Biblia nos habla de algunos personajes de la Biblia en el cual nosotros podemos vernos representados. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Ya les voy a explicar. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Mire lo que dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo del 38 al 42. Muchas veces nosotros nos representamos como Marta, pero no Marta Jiménez de Tutibén, sino como la Marta de la Biblia. ¿Qué significa esto, hermano? Que estamos llenos de turbaciones, llenos de afanes y sin tiempo para el Señor. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Mira lo que dice: apareció que yendo de camino entró en una aldea. Está hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana María me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María la ha escogido, la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sabe lo que significa eso? Que muchas veces nosotros nos reflejamos en Marta. Estamos afanados, estamos turbados, estamos preocupados en que tenemos que tener la casa hermosa, maravillosa, tenemos que tener atención, tenemos que tener el último traje, nuestros hijos tienen que tener el mejor regalo. Estamos afanados y turbados en tantas cosas, cuando lo más importante es estar como María a los pies del Señor. Alabado sea el Señor, aleluya. Eso es lo más importante. Por eso el día de hoy vengo a hablarles cuáles son sus prioridades. Muchos tenemos prioridades, hermano. No se sienta mal nadie, que no es para usted, es para otras personas, las que nos están viendo en otros lados. Hermano, muchas veces tenemos preocupaciones, que queremos irnos de viaje. Está bien, gloria a Dios por irse de viaje, hermano, pero más importante que el viaje es el Señor, aleluya. Hermano, que sí, que yo quiero irme al estadio. Está bien irse al estadio, pero más importante que el estadio, la prioridad número uno es el Señor. Está bien que usted quiere ir al teatro, gloria a Dios. Está bien que usted quiere irse a pasear con sus hijos, está bien, pero la prioridad número uno es Dios. De acuerdo a lo que usted y yo sembramos, eso cosecharemos, aleluya. Hermano, si usted y yo, nuestros hijos, ven que nosotros preferimos otras prioridades antes que Dios, ellos también van a seguir nuestros pasos. Por eso que meditar bien los caminos, aleluya. Nuestros hijos deben vernos que nosotros tenemos como prioridad Dios, y ellos también van a ver eso y van a seguir eso en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Gloria le damos a Dios, hermano. Es triste que muchos hermanos pueden verse reflejados, hermano. Eso le pasa a los miembros de la iglesia, que están afanados y turbados por tantas cosas, mi amado hermano. Mucha gente deja para lavar el día domingo. Hermano, lave el día sábado, lave el día domingo por la tarde y por la noche. Mucha gente le da por ir a visitar el día domingo en la mañana, cuando la prioridad es Dios. Mucha gente, hermano, le da
por ir a comprar el día domingo en la mañana. La gente le da por irse al estadio. Hermano, la prioridad es Dios. Nuestros hijos, nuestra familia van a ver de la prioridad que nosotros tenemos y ellos van a aprender, mi amado. Al principio no van a entender, al principio no van a comprender, pero después se van a dar cuenta que lo que usted ha sembrado con lágrimas va a cosechar con regocijo. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que nuestros hijos tienen que ver el reflejo de sus padres. Sean imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo soy imitador de Cristo. Aleluya. Santo Jehová, amén. Muchas veces estamos afanados en tantas cosas, hermano. No es malo estar afanado, hermano. Está bien. Estamos afanados en querer pintar la casa de Dios. Está bonita, hermano. Esta casa está bella. ¿Cuánto lo creen, hermano? Pero más importante que esto es estar a los pies del Señor pidiendo la dirección, que el Señor nos diga, nos dirija todo lo que debemos hacer. Amén. Y no tener miedo a lo que pueda pasar, hermano. No que el enemigo nos va a meter en la cabeza que no vamos a poder comprar, no vamos a poder pagar. No se preocupe, que cuando usted es dirigido por el Señor, Dios tiene control de todo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos alaban al Señor? Lo más primero, lo más prioritario, lo más importante es el Señor. Cuando nosotros tengamos que irnos a la presencia del Señor, no nos vamos a llevar a esta casa, no vamos a ir directamente a la presencia del Señor. Es verdad que la casa tiene que estar adornada, preciosa, bella, pero más importante es estar doblando rodillas, buscando la dirección del Señor, estando en ayuno y oración y en vigilia en el nombre poderoso de Jesús. Santo Jehová, amén, aleluya. Muchas veces, hermano, estamos nosotros tan afanados, hermano, buscando la bendición. Busquemos al dador de la bendición, que es lo más importante, hermano. Que yo estoy esperando que me venga una bendición, que me saque la lotería. Ustedes han escuchado que hay hermanitos que dicen: yo quiero que me saquen la lotería para darle la plata y para que ustedes construyan todo. Hermano, busque primero al dador de la bendición, que se llama Cristo Jesús. Aleluya. Están buscando comprando lotería. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. El Señor le dijo bien claro aquí en el libro, en el verso 42. Mire lo que dice en el verso 42, hermano. Aleluya. Pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, hermano. ¿Sabe cuál era la buena parte? Escuchar la palabra de Dios para nuestra vida. Cuando usted está aquí en la casa de Dios, usted ha escogido lo mejor, porque está escuchando lo que Dios quiere hablarle. ¿Cuánto lo creen que Dios le está hablando, hermano? Dele un aplauso al Señor, hermano. Quizá muchos nos vemos reflejados como María. Quizás otros se ven reflejados como Lázaro. Vaya ahí mismo a Lucas, más adelante, Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 20 y verso 21. La palabra de Dios dice así: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, y estando en tormento vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía al mendigo Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua, porque estoy atormentado en llamas. Muchas veces nosotros, escúcheme bien, estamos como este Lázaro. ¿Qué significa eso, hermano? Nosotros tenemos un Padre celestial, un Rey de Reyes y todo poderoso, hermano, que Él guarda y cuida de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él guarda y cuida de cada una de tus necesidades. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que estás padeciendo. Y Dios es el proveedor y el que suple toda necesidad. Aleluya. Gloria a Dios, hermano. Tenemos que aprender a pedirle y creerle en fe. Aleluya. Muchos de nosotros, los cristianos, hermano,
hemos pasado y estamos suplicando ayuda y pedimos ayuda en el hombre, pedimos ayuda en las personas, hermano. Déjeme decirle, al único que nosotros tenemos que humillarnos es ante Dios, hermano. En lugar de humillar nosotros nuestro corazón ante Dios, hay una frase que quiero que la grabe bien, hermano. Nosotros los cristianos debemos de vivir de rodillas ante Dios, pero de pie y de frente ante los hombres, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque usted no es cualquiera, usted es un hijo de Dios, aleluya. Aleluya, usted es un hijo de Dios y usted no está desamparado. Dios está con usted. Y si Dios está con usted, aunque un ejército acampe contra usted, aunque contra usted se levante el mismo Satanás y los infiernos y todas las potestades, no van a poder, porque que está en nosotros es más poderoso. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, Dios es Dios, aleluya. Andamos mendigando el amor de las personas, hermano. Home aquí arriba. Mucha gente anda mendigando. Es que no te vayas al marido. No te vayas. No me dejes por otra mujer. No mendigue el amor. Hermano, si se va, déjelo ir, porque está siendo piedra de tropiezo para su vida. Mucha gente se va de la iglesia, hermanos. Si la gente se va de la iglesia, es porque no eran de esta iglesia. Porque en esta iglesia habita el Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Y en su corazón también habita el Señor. Dale un aplauso al Señor, aleluya. No mendigue amor. Dígale que está a su lado. No mendiguemos amor, hermano. Amén. Aunque padre, madre, Raimundo y todo el mundo te dejare, con todo Dios te recogerá. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Hermano, todo el mundo te podrá dejar, todo el mundo te podrá hacer a un lado, pero Dios está contigo. Dios te sostendrá en su mano. Aleluya. Santo Jehová, amén. Este año, hermano, al final es como el hijo pródigo, hermano. El hijo pródigo. Ahí mismo en Lucas capítulo 15, del verso 13 al verso 20, hermano. Mire, ahí mismo en Lucas capítulo 15. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni los cerdos le daban. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre y me ando peleando con los cerdos para comer sus algarrobas. Entonces me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La parábola del hijo pródigo refleja muchas veces, ¿sabe qué? Nuestras vidas, hermano. Muchas veces, yo no sé usted, pero muchas veces la gente se aleja del Señor, hermano. La gente se aleja y se va a una provincia apartada llamada mundo. Le gusta la mundanalidad. No es que no es malo ir a baile. No es que no es malo ir a una discoteca. No es que no es malo irse a unas cosas ahí que no. Hermano, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Yo quiero decirle algo, hermano. Quizá mucha gente perdió a su casa, perdió a su familia, perdió hasta su ministerio. Hermano, ¿sabe por qué? Porque no estás viviendo la vida que Dios escogió para ti, hermano. Dios no te escogió, Dios no dio su vida por gusto. Dios te escogió porque tú eres una persona importante para Él. Si tú no lo crees, ese es problema tuyo. Pero si Dios te escogió, es porque tú eres importante para Él. Aleluya. Y Dios dio su vida en la cruz del Calvario para que tú seas salvo y para cumplir todos los propósitos que tiene con cada uno, hermano.
Muchas veces andamos como el hijo pródigo, andamos alejado de la casa del padre, alejado de la iglesia. Ya no quiero ir a la iglesia porque no me gusta cómo predica el pastor. Ya no quiero ir a la iglesia porque no me gusta que la pastora siempre anda bien vestida. No me gusta porque la hermanita de allá anda. Y hermano, no se preocupe, usted no viene a la casa de Dios ni por el pastor ni por los hermanitos. Usted viene a la casa de Dios porque es la casa de Dios, a escuchar palabra de Dios, a recibir lo que Dios tiene para usted. No viene a ver al hermanito ni la hermanita, usted viene a ver al Señor. Aleluya. Muchos vienen a ver, hermanos, ¿qué está haciendo la hermana? ¿Y de qué ha venido vestido el hermano o la hermana? ¿Y de qué eso? Y mira, el hermanito, hermano, no venga a ver al hermanito o la hermanita, venga a ver la presencia de Dios, aleluya. Que cuando usted salga de aquí, puede decir, gracias Señor, porque no vine por gusto. Tú tuviste una palabra para mí. ¿Cuántos creen que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros? Dele un aplauso al Señor, aleluya. Ya no sienten gozo, ya no sienten. Jamakaikia. Los hermanitos que se fueron, hermano. Es que no siento la presencia de Dios, así decían. Yo quiero decirle una cosa, mi amado hermano. La presencia de Dios no está en ella, ni en él, ni en él. La presencia de Dios, primeramente, tiene que estar en mí. Puede ser que en él, en ella, en el de allá no esté la presencia de Dios, pero la presencia de Dios tiene que estar en mí. Y es la presencia de Dios el que me da gozo, paz, felicidad, alegría, aleluya. No importa si los otros no tienen, pero si la presencia de Dios está en mí, voy a tener ese gozo. No es que no veo, no siento la presencia, está frío el hermano. Ese problema es el hermano. Lo importante es que usted esté caliente en el espíritu, amén. Y esa calentura, ese fuego del espíritu, va a ser también que caliente a los demás, aleluya. Caliéntelo con un aplauso de alabanza al Señor, santo Jehová, amén. Si el Señor estaría aquí, nos dijera, hermano, ¿cómo te ha ido? ¿Por qué te has alejado de mí, hermano? Tienes gozo, tienes paz, tienes amor, tienes una mejor vida, tu familia está mejor. ¿Por qué te has alejado de mí, hermano? Estamos terminando ya este año 2019. No terminemos, hermano, como cualquiera. El hijo pródigo meditó y dijo, yo vivía bien en la casa de mi padre. Tenía abundancia de pan, tenía abundancia de todo, hermano. Y por creerme la divina pomada, por creerme la última Coca-Cola del desierto, porque creerme que sin mí no podían hacer nada, es que estoy como estoy. Regresa a los caminos del Señor, regresa a ponerte a cuentas con el Señor. En antes bien que estudiabas la palabra, en antes bien que no te perdías ningún ayuno, en antes bien que no te perdías ninguna vigilia, en antes bien que hacías todo el discipulado de estudio, y ahora nada de nada. Hay mucha gente, hermano, que solamente se la ve cada tres domingos, cada mes. Déjeme decirle una cosa, hermano, ya deje. Este año 2019 está terminando. Que el próximo año 2020, hermano, sea un año de bendición, un año de éxito, un año de victoria, un año de prosperidad, un año, hermano, en que decretamos que el Señor está con nosotros y toda nuestra casa va a servir al Señor, aleluya. Sí, que nos pase enfermedad. ¿Quién no le pase enfermedad, hermano? Todos tenemos problemas de enfermedad, hermano. ¿Quién tenemos problemas económicos? Tenemos problemas económicos, hermano. Pero yo y mi casa estamos parados sobre la roca que es Cristo. Amén. El único que nos puede sanar, salvar y bendecir y proveer es el Señor, aleluya. Muchas veces, hermano, estamos buscando la provisión en las personas. Muchas veces estamos buscando la bendición en las personas, hermano. La bendición, la provisión, la sanidad, la salvación está en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria le damos a Dios. Aleluya. Tomemos la mejor decisión, hermano. Volvámonos a nuestro Padre Celestial. Arrepintámonos con humildad, mi amado hermano. Y Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Ya estamos terminando, dos minutos más. Debemos incluir a Dios en todos nuestros planes y en todos nuestros proyectos, mi amado hermano. Escúcheme bien, en todo, en todos nuestros planes y nuestros proyectos, hermano. Antes.
antes de hacer una cosa, incluya a Dios, hermano. Muchos de nosotros nos hemos equivocado porque no incluimos a Dios. Hacemos las cosas por hacer, hermano. Y muchos dirán, hermano, es que cuando yo hago las cosas me salen bien, yo las hago bien. Hermano, eso es mentira del diablo. Primero incluye a Dios, hermano. Porque si Dios dice eso no es no, y aunque a usted le guste, y aunque usted sea sus pensamientos, los pensamientos de Dios no son sus pensamientos. Tiene que incluir a Dios en todo, amén. No es que a esta persona yo la voy a poner en su sitio, la voy a poner bien firme y la voy a botar. Mucha gente le coge y le bota la maleta, te largas de la casa porque ahora te veo que andas mal. Hermano, no ponga en sus planes a Dios primeramente. Antes de hacer algo, antes de pensar algo, primero piense en Dios. Primero usted póngase en las manos de Dios, aleluya. Muchos somos buenos para planear, para proyectarnos, para trazarnos metas, objetivos, soñar y desear mucho más. Es bueno, pero primero Dios, hermano. Amén. Si Dios lo permite, me iré de viaje. Y si Dios no lo permite, no es que mi deseo es mi viaje, pero no es que ya usted y yo ya no hacemos nuestro deseo. Ahora usted y yo estamos para hacer los deseos de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Aleluya. Hermano, nosotros tenemos que saber involucrar a Dios en todas las cosas, en todos nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestros deseos, hermano. Sin Él nada somos, hermano. Sin Él nada podemos hacer, hermano. Sin Él no somos nada, mi amado hermano. Nada de lo que hagamos no sirve nada, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciéndolo en nuestra fuerza. Y no es en nuestra fuerza, es en el poder del Espíritu Santo, hermano. Amén. Si tenemos en cuenta estos pasajes bíblicos, hermano, que están aquí en la palabra de Dios, ¿sabe qué? Vamos a tener un nuevo año, el año 2020, un año de victoria y de triunfo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Nosotros tenemos que decir, bueno, Señor, si en este año 2019 yo me desanimé un poco, si en este año 2019 ya no estudié la palabra, ya no me congregué, en este año 2020 yo me voy a congregar, yo voy a meterme contigo, yo voy a tener una intimidad contigo, yo te voy a servir a ti. ¿Cuántos le van a servir al Señor? No escucho, ¿cuántos le van a servir al Señor? Hermano, este es el tiempo de Dios para usted. Póngase de pie, póngase de pie. Este es el tiempo de Dios para su vida. FD Televisión, marcando la diferencia.